Que se abre a una nueva idea, jamás regresa a su tamaño original. Albert Einstein. Buenos días a todas y todos. El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa les da la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional Multidisciplinario Es Cuestión de Ingenio 2021. Este evento está pensado para ser una experiencia única en la difusión de ideas, disertaciones, exposiciones y aportaciones científicas para promover un desarrollo académico integral de frente a los retos tecnológicos del siglo XXI. Aprovechamos el espacio para agradecer el apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz y en especial al Gobernador de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien participará en este congreso con una ponencia magistral de cierre, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 26 de noviembre en punto de las 17 horas, con la temática Las matemáticas en la ingeniería de control. De igual manera, agradecemos el apoyo del ingeniero David Hernández Santiago, director de Educación Tecnológica de Veracruz, así como a la Secretaría de Educación de Veracruz. Continuando con nuestro programa, los invitamos a presenciar la participación de un grupo musical, quienes nos van a alegrar el día con actividades musicales. Con el número musical Guacamayo, nos acompaña el grupo Galambao. Guacamaya, sal al campo y dile a los tiradores. Y dile a los tiradores, guacamaya, sal al campo. Guacamaya, sal al campo y dile a los tiradores. Y dile a los tiradores, guacamaya, sal al campo. Que no te lastimen tanto que eres la reina de amores. Guacamaya, sal al campo y dile a los tiradores. Que no te lastimen tanto que eres la reina de amores. Guacamaya, sal al campo y dile a los tiradores. Ahí vuela, 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 vuela. Queriendo ahorita. Vuela, 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 como llévale, cuando me llevaban preso, señorita, por usted.
guacamaya se va, se acabó su temporada. Se acabó su temporada, la guacamaya se va. La guacamaya se va, se acabó su temporada. Se acabó su temporada, la guacamaya se va. Y a mañana volverá con las plumas coloradas. Con las plumas coloradas que le van brotando ya. Y a mañana volverá con las plumas coloradas. Con las plumas coloradas que le van brotando ya. Ay, vuela, vuela, vuela. Por el camino nos vamos cantando la guacamaya. Sí, señor. Agradecemos la participación del grupo Galambao por alegrarnos el día con esta música. De esta manera, dando seguimiento a nuestro programa, nos acompaña la maestra Corina González Camacho, subdirectora de posgrado e investigación del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, quien dará el mensaje de bienvenida de este evento. Hola, buenos días. A nombre del maestro Walter Luis Sáenz González, les damos la más cordial bienvenida a este tercer Congreso Internacional Multidisciplinario, Es Cuestión de Ingenio. En esta edición 2021 estaremos abordando la temática referente a enfrentando la pandemia con creatividad e intelecto. Es importante que ustedes sepan que este evento es el resultado de un esfuerzo institucional que tiene como objetivo primordial el intercambio de trabajos académicos, de investigación, de innovación tecnológica y de transferencia tecnológica que se dan dentro de instituciones de educación superior, centros de investigación e incluso dentro de los sectores gubernamentales y del sector educativo a nivel nacional e internacional. Una de las particularidades de esta tercera edición del Congreso Internacional Multidisciplinario Es Cuestión de Ingenio es que estaremos abordando temáticas también de fomento a la vocación científica, temáticas de género, temáticas especiales para egresados y su inserción laboral exitosa y temáticas de internacionalización de la educación. Tenemos la seguridad que todos esos trabajos que estaremos realizando a lo largo de esta jornada de 3 días ayudarán y fortalecerán al perfil académico de todos ustedes como asistentes. De igual manera, quisiera agradecer a todas las personas que hacen posible que este evento sea transmitido, tales como todo el personal administrativo, el personal de materiales, el personal de difusión, a los docentes que nos están apoyando, a los líderes de cuerpos académicos, a los jefes de carrera y particularmente a la maestra Celia Gabriela Sierra Carmona, subdirectora académica, y al maestro Ramón Guillermo Segura Contreras, director académico de esta institución. Muchas gracias y enhorabuena. Agradecemos la participación de la maestra Corina. A continuación, nos acompaña la doctora María Angélica Cerdán, investigadora y académica del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, quien nos presenta el libro de las memorias del segundo Congreso Internacional Multidisciplinario Es Cuestión de Ingenio en su versión 2020. Desde el año 2019, en que se inició la organización del Congreso Internacional Multidisciplinario Hashtag Es Cuestión de Ingenio, el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa ha invitado a la comunidad científica, académica y tecnológica a dar a conocer sus iniciativas y trabajos de investigación. Hoy me es muy grato dirigirme a ustedes y presentar la memoria de la segunda edición de este evento llevado a cabo el pasado 2020. En esta edición participó como compilador el doctor Juan Carlos Moreno Ceseña y el equipo editorial ha estado integrado por la maestra en ciencias Yeseca Alba Hernández y el doctor Rodrigo Rodríguez Franco y una servidora, maestra María Angélica Cerdán. Este nuevo volumen incorpora la imagen institucional del Congreso a cargo del Departamento de Difusión y Concertación. La memoria contiene los trabajos presentados en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario Hashtag Es Cuestión de Ingenio 2020 y compila los resúmenes revisados de las participaciones presentadas por 28 instituciones académicas y de investigación que se sumaron a este esfuerzo.
Esta segunda edición de Memorias se ha dividido en 5 secciones: resultados de investigación, 20 trabajos; resultados de desarrollo tecnológico, 19 trabajos; resultados de experiencias en la industria, 5 trabajos; resultados de desarrollo sustentable, 16 trabajos; y una sección adicional de trabajos en progreso, con 22 trabajos, haciendo un total de 82 resúmenes con aportaciones de 243 autores. La memoria se ha editado en versión digital, misma que estará disponible en el sitio institucional del evento www.jalapa.tecnm.mx. Y tal como la primera publicación, esta edición se emite con el registro ISBN International Standard Book Number, tramitado por nuestra casa editorial institucional. Así, este evento académico se convierte en el escenario donde se comparten experiencias de investigación, contribuyendo al acceso universal al conocimiento, además de brindar una oportunidad de retroalimentación al quehacer científico y tecnológico en la búsqueda del saber y su aplicación en beneficio de la sociedad. Como siempre, agradecemos a ustedes por su confianza a nombre de nuestras máximas autoridades, nuestro director general, el maestro Walter Luis Sainz González, director de este instituto, y el maestro Ramón Guillermo Segura Contreras, director académico, así como a nombre de todo el equipo de organización que hace posible este evento. Agradecemos la participación de la doctora Cerdán. A continuación, nos acompaña el maestro Manuel Chávez Sáenz, director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México, quien comparte unas palabras para la inauguración de este evento. Estimados amigos, distinguidos miembros del Presidium, querida comunidad tecnológica de Jalapa, en los últimos 2 años hemos enfrentado una situación muy difícil por la pandemia del COVID-19 que vive nuestro país y el mundo entero, donde alguno de nosotros hemos perdido algún ser querido, un amigo, un vecino, un conocido. Estuvimos trabajando de manera virtual, después en la modalidad híbrida, y ahora gradualmente retomamos las actividades de manera normal. Logramos salir adelante gracias a nuestra capacidad para enfrentar este terrible episodio con creatividad, valor e inteligencia. No podemos negar que esta situación nos obligó a ser resilientes, a improvisar, a innovar, a mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida personal, laboral y académica. Y es precisamente la creatividad el motivo por el que estamos reunidos el día de hoy en la inauguración de este tercer Congreso Internacional Multidisciplinario del Tecnológico Superior de Jalapa, con la temática Enfrentando la Pandemia con Creatividad e Intelecto, donde serán impartidas 30 ponencias en línea con investigadores nacionales e internacionales. Asimismo, se ha previsto la realización de un primer foro denominado Dime Ingeniera, mediante el cual se fortalecerá el papel de la mujer y de las ingenieras en la sociedad. Asimismo, un foro de egresados exitosos, quienes han puesto en alto a esta su alma mater, el Tecnológico Nacional de México y al Estado de Veracruz. Quiero agradecer a mi estimado amigo Walter Luis Sáiz González, director general de este campus, por invitar al Tecnológico Nacional de México y particularmente a la Dirección de Tecnológicos Descentralizados a este magno evento. Asimismo, deseo destacar su liderazgo, su apoyo, junto con su gran equipo de trabajo, directivos, personal docente y administrativo, a favor siempre de la educación superior tecnológica. Antes de terminar, les hago llegar el saludo y el reconocimiento del doctor Enrique Fernández Fasnach, director general del Tecnológico Nacional de México, quien, al igual que un servidor, deseamos el mejor de los éxitos en cada una de las actividades, seminarios, talleres y conferencias a realizarse durante esta semana. Y sin más preámbulo, y para atender la encomienda de realizar la inauguración de este evento que mucho me honra, si me lo permiten, les ruego se pongan de pie para ello. El día de hoy, 24 de noviembre de 2021, declaro oficialmente inaugurado el tercer Congreso Internacional Enfrentando la Pandemia con Creatividad
e intelecto. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Manuel Chávez Sáenz, con las cuales damos inicio formal a las actividades académicas de nuestro tercer Congreso Internacional Multidisciplinario Es Cuestión de Ingenio 2021. No sin antes recordarles seguir las conferencias en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como @ITS Jalapa. Así, iniciamos con las primeras participaciones de este congreso, recordándoles que la asistencia es virtual a través de las plataformas institucionales antes mencionada y en las horas establecidas en el programa general de este congreso. Mucho éxito.